El ciudadano venezolano que asesinó a una empresaria en Huacho fue traído a Lima. Este sujeto ahora responderá ante los peritos de la Divrinqui y ante la justicia. ¿Por qué lo hiciste? ¿Primero? Ahora jura ser inocente al ver lo que le espera por el macabro crimen de la empresaria Ivonne Carnero Tapullima. Pero se le olvida que fue él mismo quien llevó a la policía hasta el descampado en Huacho, donde se halló el cadáver de la víctima, enterrado dentro de una bolsa de plástico. ¿Cómo sabía dónde estaba el cuerpo? ¿Ah? ¿Cómo llevaste a todos los policías a donde estaba el cuerpo enterrado? Bajo fuertes medidas de seguridad, Osvaldo Escobar Rumbos, de 24 años, fue trasladado desde Huacho hasta la sede de la Divrinqui de Lima. Días atrás, el ciudadano venezolano confesó a la policía que secuestró y asesinó a la empresaria de 55 años, presuntamente por evadir una deuda de 15.000 soles. Pero a su llegada a Lima, decidió cambiar su versión ante la prensa. ¿Te indican que tú has sido el que enterraste? ¿Fue por dinero? Tú saliste con la señora aquí en Sorca, fuiste a Huacho. Pese a sus palabras, las pruebas son más que suficientes para incriminarlo. Las cámaras de seguridad captaron a Osvaldo Escobar descendiendo de un auto junto a la empresaria. Luego, ambos ingresan a esta vivienda, donde el extranjero alquilaba un cuarto. Poco después, el sujeto sale con una mochila y unas bolsas en las manos y se sube al vehículo junto a su cómplice. La policía sospecha que en el interior del cuarto del venezolano, la empresaria habría sido torturada y asesinada a sangre fría. Con engaños, hace ingresar a la víctima, terminándola, estrangulándola para posteriormente, con una cinta de embalaje, producirle una asfixia. Pero no habría actuado solo. Tras la captura de uno de los presuntos cómplices, identificado como Joader Mendoza Hernández, de 25 años, la policía se encuentra tras los pasos de Henry Alejandro Matos, alias Alex, quien también vivía en la casa donde la empresaria fue captada por última vez. Los tres sospechosos son de nacionalidad venezolana. Osvaldo Escobar tenía una amistad de años con la empresaria, quien trabajaba como prestamista y en la compra y venta de autos usados. Sin embargo, se habría aprovechado de su confianza para acabar con su vida de la manera más cruel y sanguinaria.